Estamos acá de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Los docentes, ¿cuándo se reintegran a sus actividades? Los docentes a partir del 18 y ya comienzan a dar las clases de consulta. ¿Estas clases de consulta es lo mismo que el acompañamiento pedagógico anunciado ya? No, la escuela de verano, que es donde se va a dar la clase de consulta a los alumnos, empieza la semana que viene, ya están los horarios con todas las materias, y bueno, 18 y 19 se hace consulta con los docentes de los alumnos. ¿Y los exámenes cuándo comenzarían? Los exámenes, hoy no me acuerdo la fecha exacta, pero ya están en los transparentes. ¿Sería a partir de marzo? ¿O los primeros días los últimos días de febrero? No me fijé, la verdad, pero no recuerdo, pero ya están en los transparentes. ¿Cómo van a trabajar luego que se reintegren los docentes? Sí, a partir del 23 ya los docentes se reintegran y empiezan a evaluar los trimestres que adeudan los alumnos. ¿Son muchos los chicos que adeudan materias? Sí, son muchos. Es más, hay papás que todavía no retiraron los boletines de calificaciones, así que para informar que están las puertas abiertas y pueden venir a ver. ¿Cuáles son las consultas que están haciendo en estos momentos tanto los papás como los estudiantes? Y bueno, sobre las clases de consulta y cómo va a ser la evaluación de los alumnos, si va a ser todo el trimestre o solamente los que adeudan. ¿El centro de actividades juveniles está funcionando, va a funcionar? No, eso no sabría decirle. ¿Algo más que quieras agregar, algo para recordarles a los estudiantes? Y que se acerquen al colegio, que aprovechen las clases de consulta que empiezan la semana que viene, a partir del 9. Los horarios son de 8 a 12 del mediodía.